La pandemia del nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas. El número de fallecidos se ha duplicado en poco menos de dos meses en el mundo, que el fin de semana superó los 10 millones de contagios reportados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y acumula la cuarta parte de los decesos y de los contagios globales. Aunque la cifra de muertes diarias ha disminuido ligeramente en el país en junio con relación a mayo, los contagios han aumentado en 30 de los 50 estados del país, sobre todo en California, Texas y Florida. Este último se enfrenta a una explosión real de la enfermedad entre los jóvenes, que gracias al desconfinamiento desde principios de junio han regresado a las playas y a la vida nocturna, según reconoció esta semana el gobernador Ron DeSantis. Uno tiene el temor siempre de, de estar en los lugares que siempre acostumbraba a estar. Tenemos siempre esa precaución y es bien, bien de verdad que eso es bien preocupante. En tanto, el virus sigue avanzando de forma veloz en América Latina y el Caribe, con Brasil a la cabeza. El gigante sudamericano superó los 57.000 muertos por la pandemia, con más de 1.300.000 casos confirmados. El domingo hubo manifestaciones en varias ciudades del país y algunas del extranjero contra el presidente Jair Bolsonaro, que ha minimizado el nuevo coronavirus al calificarlo de gripecita.